partido bueno porque mi trabajo no creo que haya habido una ocasión muy clara de gol del partido. Y no ganan una pelota parada donde nosotros mismos que haya cerrado el partido, ¿no? Es que no dejamos estar y corremos un partido donde yo creo que ni ellos tampoco lo pensan. O sea, se pierde más de lo pensado por el hecho de que ahora van a encajar en el grupo de los impares, donde San Martín tiene una amplia ventaja. Sí, pero bueno, queda una fecha, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a seguir peleando por eso, por esa opción, estar ahí en el grupo de los pares. El fútbol es muy raro, así que hay que seguir peleando, ¿no? hay que poner la barba, siempre el muro, como se dice, y analizar las cosas que hemos estado haciendo hoy, porque hoy nos jugamos. El equipo que la gente juega. Uno de los peores partidos de Alianza, por decirlo así, Juan, porque no, no llegó nunca, tuvo una ocasión de... No tuvimos ni una ocasión, no tuvimos la pelota, no nos manejamos como lo queríamos, creo que estuvimos todo el partido muy incómodo, y también, eso también fue mérito de Cristal, que presionó bien, pero tampoco ellos tuvieron mala pelota, porque no tuvieron oportunidades claras de gol, así que... Pues nada, hay que seguir trabajando, hay que levantar la cabeza, queda una fecha y veremos qué es lo que se va a analizar esta semana. ¿Mucho premio para Cristal? Bien, pero bueno, sin hacer mucho, según triunfo, entonces el que quiere más, gana algo más. ¿Se la tiran al arco, no le toca a nadie?